Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo, el cual se transmite, ya lo sabe usted, cada lunes, miércoles y viernes a través de Metrópoli Televisión para toda la zona centro oriente de Puebla y la zona sur de Tlaxcala. En nuestra primera nota relacionada precisamente a aquellos lugares de Tlaxcala, le comento que realiza CEPSE, taller de plan familiar en protección civil. Es importante contar en el hogar con un plan familiar de protección civil, con la finalidad de tomar las medidas y acciones pertinentes en caso de contingencias naturales, accidentes o percances. Héctor Montero Peña, responsable de capacitaciones en el estado, ofreció este 13 de enero un taller a representantes de gasolineras, estancias infantiles y empresas. El curso se llamó Taller de Plan Familiar. Anteriormente tuvimos el curso de Plan Familiar, donde vemos un análisis de riesgos en el hogar, donde vemos las medidas de seguridad que debe de tener nuestra población, porque la seguridad empieza por nuestra propia casa. Es importante recalcar que esta capacitación fue un taller en donde ellos prácticamente realizan el contenido de este programa, de este plan. Este mismo día, el coordinador estatal de Protección Civil, Joaquín Pluma Morales, sostuvo la primera reunión de trabajo con los encargados y responsables de la protección civil en los municipios y comunidades del estado. Vamos a impartir un nuevo esquema para que estén ellos también con sus capacitaciones, sus cursos, y bueno, estar de la mano trabajando con ellos. Son nuevos para este cargo y bueno, entonces hay que empezar a hacer los análisis, las revisiones de los municipios, de los riesgos que existen en cada pueblo, en cada comunidad, y bueno, estar ahí ya coordinándonos para hacer los trabajos respectivos para para todo este periodo. La capacitación para estos servidores públicos inicia el próximo 20 de enero. Es todo un sistema, el Sistema Nacional de Protección Civil, el que vamos a ver el próximo viernes 20 a las 10 de la mañana, así como el plan interno de emergencias con el que debe de contar toda la población, tanto en el nivel social, digamos en todos los niveles, que es importante de contar con planes de emergencia para poder realizar acciones en caso de que se presente cualquier contingencia. A esta primera reunión asistieron representantes de 50 municipios del estado. Por otra parte, hasta la fecha, solo una ruta ha notificado incremento en sus tarifas a la SCTEM en Tlaxcala. La directora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Centro Tlaxcala, Hortensia Martínez Olivares, confirmó que a la fecha solo la empresa Unión de Vanguardistas y Permisionarios, que tiene la ruta Tlaxcala-Puebla y Puebla-Tlaxcala, ha notificado del aumento en sus tarifas del pasaje mediante vía oficio, planteando que cumplieron con los lineamientos que se marcan de notificación y la espera del tiempo de respuesta para que pudieran hacer el ajuste en el precio de traslado de dicha ruta. Nosotros realmente no se nos han acercado más que una sola empresa, que es Univam, donde ingresó un oficio donde incrementaría sus costos en cuanto a sus tarifas. Ellos tienen 9 días para informarnos e ingresar un oficio con nosotros, donde prácticamente pues ellos nos avisan que incrementarán sus costos. Ha sido la única empresa, y bueno, si ellos incrementaran su costo antes de esos 9 días que nosotros no demos respuesta, entonces ellos se hacen acreedores a una sanción. Pero por lo tanto, digo, en orden, ellos cumplieron, se les dio respuesta. De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, los permisionarios pueden determinar las tarifas y sus modificaciones con la única condición de registrarlas ante la SCT con mínimo de 7 días de anticipación a su aplicación. Que nosotros estamos viendo aquí la de Univam, que es de Tlaxcala, Puebla, Puebla, Tlaxcala, que cobraba 14 pesos, él pidió incrementar 4 pesos. Sí, y digo, son tarifas diferentes. Es la distancia, es el tipo de carretera, es también la empresa que tenga sus unidades. Así, ese es el servicio que ellos ofrezcan. Planteó que muchas de estas tarifas se definen de acuerdo a la competencia y que se regulan de acuerdo al tope que se marca a nivel central. Y realmente es la libre demanda, ¿no? Precisamente, digo, hay unidades o hay empresas que a lo mejor cobrarán menos. Lógicamente hay un tope, que eso se maneja a nivel central,
si hay un límite, no hay un límite que tampoco pueden ellos exagerar. Sin embargo, ellos tienen esa facultad y esa facilidad de poder ellos incrementar sus costos o bajarlos. Les digo, es la libre precisamente competencia que ellos tienen. Depende en lo que ellos incurran, es la sanción que se les aplica, y jurídicamente, bueno, ellos son quienes determinan, quienes analizan y dan una respuesta a esto. Puntualizó que hasta el momento no han recibido un reporte del incremento en sus tarifas por parte de otras empresas y tampoco lo han detectado en los operativos que realizan. Finalizando con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, el 23 de enero entrarán en operación verificentros de Nativitas y 17 municipios más. El lunes 23 de enero entrarán en funcionamiento las unidades ciudadanas de calidad ambiental, las denominadas UCAS, habilitadas por la Coordinación General de Ecología, la CGE, para que los automovilistas con unidades con engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6 realicen su verificación vehicular. La dependencia informó que el horario de las UCAS es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y estarán ubicados en los municipios de Apetatitlán, Apizaco, Calpulalpan, Chautempan, Huamantla, Ixtacuizcla, Nativitas, Teolocholco, Tepeyanco, Tlaxcala, Totolac, Tlaxco, Tetla, Xicotzinco, Yauquemecan, Zacatelco, Tlaltelulco y San Pablo del Monte. Aunque la número 19 de Calpulalpan, la 28 de Ixtacuizcla y la 31 de Santa Ana Chautempan se mantendrán en etapa de pruebas para abrir durante el próximo mes. Además, se instalará una unidad más cerca de las instalaciones de bomberos de San Pablo Apetatitlán con el propósito de brindar más cobertura en el servicio de verificación. Y bueno, eso dentro de lo correspondiente, dentro de aquella zona, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de ese canal. Pero por otro lado, y cambiando de región y de información, descubren cadáveres de dos masculinos en Tlalancaleca. Y es que bueno, pues dentro de este tema, un cadáver calcinado y otro en estado de putrefacción fueron hallados en hechos distintos durante la mañana de este sábado 14 de enero en San Matías, Tlalancaleca. El primer cuerpo fue hallado calcinado en una casa de la calle Concepción y, de acuerdo al reporte, se trató de Álvaro Hernández, de 59 años de edad, quien habría llegado ebrio a su casa y, debido a una colilla de cigarro, incendió la cama en la que se quedó dormido. El segundo hallazgo de un cuerpo en estado de putrefacción ocurrió en la calle Niño Jesús, en la cabecera municipal, lugar hasta donde arribaron paramédicos de Suma y policías municipales, quienes confirmaron que se trató de Pedro Reyes García, de 78 años de edad, quien habría perdido la vida desde aproximadamente hace 3 días por broncoaspiración tras haber ingerido bebidas embriagantes. Los cuerpos de ambos casos fueron levantados por personal de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues por otra parte, enfrentamiento entre taxistas y sujetos alcoholizados deja varias personas lesionadas en Texmelucan. La gresca se registró después de las 7 horas de este lunes en la colonia La Purísima, en San Martín Texmelucan, cuando un vehículo Honda chocó contra un taxi, lo que derivó en intercambio de insultos entre los conductores de ambas unidades. Sin embargo, varios sujetos más descendieron del vehículo particular para arremeter a golpes contra el taxista, generando que arribaran más taxistas para auxiliar a su compañero, por lo que se desató una trifulca en la que se agredieron a golpes y piedras, culminando con al menos 3 unidades tipo taxi de la marca Suro con daños en los medallones y parabrisas, así como 3 de sus compañeros heridos. Por otra parte, ya para ir finalizando con este primer bloque de noticias, policías de Texmelucan logran detener al ladrón. Elementos de la policía municipal lograron detener a un sujeto que presuntamente habría despojado de sus pertenencias a una persona cuando circulaba por el Boulevard Jalisco en San Martín Texmelucan. Y es que ante los señalamientos de la parte afectada, los efectivos municipales implementaron un operativo de búsqueda logrando asegurar al probable responsable, quien respondió al nombre de Jesús, de 26 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de seguridad pública del municipio para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes a petición del afectado. Pues bien, ahí la información más relevante generada durante las últimas horas, durante pues prácticamente este pasado fin de semana
del cual, pues bueno, aquí le vamos comentando, le vamos dando a conocer la información correspondiente. Por el momento lo invito a que nos acompañe, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información que le hemos preparado para este lunes ya 16 de enero de 2017, aquí en Noticias al Día. Continúe con nosotros. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro, también. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Damos paso a más de la información dentro de este segundo bloque de noticias, dentro de este espacio informativo. Y es que bueno, dentro de algunos de los municipios correspondientes, hasta el ahora todavía octavo distrito, detienen en Coronango al ladrón de autoservicios. Policías preventivos de Coronango detuvieron a un asaltante de un Oxxo en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, quien fue identificado como Julio César, de 35 años de edad, vecino de la unidad habitacional La Margarita en Puebla capital. Según los afectados, el sujeto ingresó a la sucursal ubicada en Avenida Estación Central y los despojó del dinero en efectivo producto de las ventas del día, dándose a la fuga del lugar, ante lo cual los empleados solicitaron la ayuda de las autoridades, quienes implementaron un operativo logrando ubicar al masculino señalado como el responsable del atraco, quien fue inmediatamente asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Por otra parte, en una más de las notas, en Xochitl, autoridades realizan la entrega de uniformes gratuitos. El alcalde de San Miguel Xochitl, Miguel Ángel Hernández Ramírez, entregó más de 200 uniformes escolares a estudiantes del Centro de Asistencia Infantil Comunitario. En el evento, la presidenta del DIF municipal, Benedict Pérez, agradeció el apoyo del gobierno del estado, resaltando que dichas acciones ayudan al ahorro económico de las familias, mientras que el alcalde, por otra parte,
inauguró también un domo colocado en el patio del preescolar de 250 metros cuadrados en beneficio de 200 alumnos, el cual tuvo una inversión de 235 mil pesos provenientes del Fortam. Cambiando a uno más de los municipios de este octavo distrito, autoridades inauguran obras de drenaje sanitario y agua potable en Domingo Arenas. En acciones distintas, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, llevó a cabo en días anteriores la inauguración de las obras de drenaje sanitario y agua potable en el paraje Puerta, cumpliendo con las peticiones hechas por los vecinos, quienes durante mucho tiempo habían estado esperando y que no habían sido atendidas, mientras que por otra parte, en conjunto del personal del ayuntamiento, el edil inauguró la obra de drenaje sanitario en el paraje Tenancamilpa, en la colonia de Chahuac, con una extensión de 1.5 km y 39 pozos de visita, ante lo cual a pobladores agradecieron al ayuntamiento por la realización de la obra, resaltando al mismo tiempo los grandes resultados del ayuntamiento de Domingo Arenas en beneficio de la comunidad en general. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de estas obras, de estas inauguraciones realizadas en días pasados allá en Domingo Arenas. Cambiando de información y prácticamente pues ya entrando a lo que todavía es la cabecera del octavo distrito, que es Huejotzingo, autoridades de Cholula acuerdan respetar identidad del carnaval de Huejotzingo. El carnaval de Huejotzingo es la única fiesta de este tipo que cuenta con un argumento y se celebra año con año, 4 días antes del miércoles de ceniza, y desde 1997 es patrimonio cultural del Estado de Puebla por decreto del Ejecutivo Estatal. Por ello, el Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018 y el Comité del Carnaval de Huejotzingo 2017, derivado del registro realizado ante el INDAUTOR de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de los Trajes, así como del argumento del carnaval ante el INPI, sostuvieron una reunión con el municipio de San Pedro Cholula, tanto con autoridades municipales como con el Comité 2017, con el objetivo de establecer los lineamientos a seguir en la representación del carnaval de Huejotzingo, en donde se llegaron principalmente a los acuerdos de especificar en la publicidad la leyenda carnaval de Huejotzingo representado en San Pedro Cholula y el de apegarse lo mayormente posible a la vestimenta o trajes originales elaborados por artesanos huejotzincas, acuerdo que fue tomado con beneplácito entre ambos ayuntamientos, comprometiéndose a respetar los esfuerzos que se han realizado para darle identidad al carnaval de Huejotzingo. Y bueno, pues ya que estamos dentro de este tema, ya para ir cerrando con la información, en Huejotzingo la joya dio inicio a tradicionales domingos de mascaritas 2017, y por supuesto, como le habíamos venido comentando, aquí les tenemos algunas de las imágenes de este inicio de los desfiguros, también llamados, de estos domingos previos a lo que será la 149 edición del carnaval de Huejotzingo 2017. We'll be right back.
con estas imágenes de este primer domingo de mascaritas realizado por el grupo o el Batallón de la Joya. Nosotros finalizamos esta emisión de este lunes ya 16 de enero de 2017 de este espacio informativo de Noticias al Día. Invitándole y recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Y por supuesto, de igual forma, si usted se perdió de alguna emisión o se pierde de esta emisión, recuerde que también estamos en redes sociales. Puede ver cada una de nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube, en el cual nos puede encontrar como Garco Producciones, o de igual forma nos puede seguir en la página de Facebook que lleva el mismo nombre, Garco Producciones. Ahí también usted podrá encontrar información y noticias de lo que pues se vaya generando, no solamente de manera municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional. Así es que ya lo sabe, visítenos en redes sociales también, ahí uno se encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseo que tenga una gran semana y esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.